va néixer el 14 de març de 1978, doctora en psicologia i llicenciada en psicopedagogia. Ara, actualment, és professora de la Universitat Jaume I i en 2015 va ser escollida cap de llista de Castelló per Ciutadans a les Corts i ara torna a repetir. Estem parlant de Mercè Ventura. Molt bona nit. Bona nit. Benvinguda, Mercè, ací a Televisió de Castelló Mediterrània. Moltes gràcies, un plaer estar ací i fer aquesta entrevista perquè els ciutadans coneguin les nostres propostes. Moltes gràcies. Abans de res, m'agradaria preguntar-te què representa Ciudadanos ací al nostre territori. Ciudadanos representa el cambio, representa la regeneración democrática y los ciudadanos y los ciudadanos de la provincia de Castellón están cansados ya de este bipartidismo que únicamente ha traído lamentaciones y mentiras. Y Ciudadanos estamos aquí para cambiar las cosas y de ahí somos un partido, como sabes, de centro y apostamos por este cambio, esta regeneración democrática y dar el bienestar a toda la provincia de Castellón. Y respecto a la Comunidad Valenciana, ¿qué opina usted del Pacte del Botànic? El Pacte del Botànic ha sido el chasco del Botànic, porque vinieron con sus camisetas, con sus grandes titulares, prometiendo, haciendo promesas y no han cumplido esas promesas por la falta de eficacia y la falta de gestión y también en los presupuestos, lo hemos estado denunciando año tras año, durante 4 años, que no han ejecutado los presupuestos, decían que iban a hacer algo, terminaban el año y no lo han ejecutado. El Botànic ha engañado a los valencianos porque no ha cumplido sus promesas y aquí está Ciudadanos para cumplir aquello que estamos prometiendo. Muy bien, según las encuestas, que ahora no se nos permite mostrar por la Junta Electoral, porque estamos a pocos días de las elecciones, ¿no? Vemos que hay un poco de indecisión, podríamos decir que hay un 40% de indecisión, porque la gente se decanta entre la derecha y la izquierda, ¿no? Entre los dos grandes bloques. ¿Usted qué opina respecto a esto? Claro, es que puede ser que sea un sesgo por las costumbres de este bipartidismo al cual nos han estado acostumbrados. Ciudadanos, como bien he dicho al principio, somos un partido de centro que pensamos en crear empleo, en crear riqueza, en cuidar a nuestros autónomos, en cuidar a la clase trabajadora, a la mediana empresa. Y por otro lado, también apostar por medidas progresistas como mejorar la calidad asistencial, mejorar las ayudas a la dependencia, reducir impuestos, muy importante la reducción de impuestos. Como clase media trabajadora nos hemos visto abordados por el nivel de impuestos que tenemos que pagar y Ciudadanos pues vamos a reducir ese nivel de impuestos y ofrecer medidas para mejorar el bienestar de todos los valencianos. Y este es el partido de centro que viene aquí sí que puedo decir, a rescatar a las personas, no como ese eslogan que tenía Compromís, que venían a rescatar y se han rescatado ellos mismos. Ciudadanos, pues vamos a generar riqueza y vamos a generar bienestar. ¿Piensa que esto que ha ocurrido en las encuestas ocurre exactamente igual en el Congreso y en el Senado? Yo creo que puede ser una fotografía que pues, se puede extrapolar a las diferentes comunidades y extrapolar también al país, a España. Y esa fotografía, pues las encuestas también, si te das cuenta, aunque ahora no es momento de encuestas, pero han ido mostrando durante toda la legislatura cuál era la fotografía y las fotografías eran muy parecidas a comunidad autónoma con el resto de España. Y yo creo que ahora tenemos la oportunidad durante esta campaña para presentar y explicar a los que nos están viendo qué propuestas, quién es Ciudadanos y quién no es ciudadano, ¿no? Y dónde estamos situados. Yo creo que es importante entrevistas como estas para que los ciudadanos que ya nos conocen, conocen a nuestro futuro presidente Albert Rivera, conocen a nuestro futuro presidente de la Generalitat, Toni Cantó, pues que conozcan qué va a ofrecer y cómo va a desarrollar este cambio y acabar ya de una vez con este bipartidismo que yo creo que es muy caduco, muy viejuno, esto de la derecha y de la izquierda, y tenemos que ir hacia modelos más europeístas como es Ciudadanos. Muy bien, el otro día salimos a la calle para preguntar a los vecinos a ver qué pensaban acerca de la política, así que si ya no le importa vamos a ver un vídeo y después lo comentamos. Muy bien, gracias. Yo soy político, pero muy mal, creo que muy mal. Hay demasiada guerra todos los días ya los partidos. Se están peleando todos los días, todos quieren entrar a mandar. Todos son mentiras lo que dicen, ¿eh? Todos son mentiras lo que dicen. Y luego a la hora de la verdad, pues qué. No sé. La gente, tenemos que decidirlo a la gente.
Pues la verdad es que veo un poco todo muy caótico, porque todo es en plan pim, pam, pero nadie aclara nada, así que un poco difícil. No me gusta porque no trata bien a la gente. Son egoístas y solo piensan en ellos, no piensan en el pueblo y en la gente. Horribles. Los veo, no las veo las cosas muy claras. Y no me gusta cómo está el panorama. El panorama lo veo fatal. No sé qué es lo que saldrá, pero esperemos que haya un poquito de cambio. Todo lo que hemos luchado, nosotras, yo por lo menos, en las manifestaciones que han hecho en los años que yo estaba, en los años 70, y ahora nos lo han quitado todo radicalmente. Bueno, Merche, yo creo que hay bastante descontento, ¿no? Incertidumbre también, la gente no sabe muy bien qué va a ocurrir. ¿Qué piensa usted después de ver las opiniones de los castellonenses? Pues tienen toda la razón del mundo. A ver, tienen toda la razón. Yo en el 2014, bueno, antes de entrar en política, también pensaba esto. A mí me pones ese micrófono y digo lo mismo que han dicho los ciudadanos a pie y me lo pones hoy en día y puedo seguir diciendo que nos han engañado durante muchos años, tanto el gobierno central como la comunidad valenciana, nos han engañado con mayúscula. ¿Qué credibilidad podemos tener con lo que han hecho en esta comunidad valenciana? Decirte que la comunidad valenciana nos conocen por dos cosas, por la paella y por la corrupción. Entonces, pocas palabras bastan y se han quedado cortos, ¿eh? Se han quedado cortos. A mí, sinceramente, me apena, porque yo llevo desde el 2015 en política, vengo de la sociedad civil, y para intentar cambiar las cosas es meramente vocacional y me apena que a mí se me contagie esa imagen que ha dado el bipartidismo. Me preguntas antes de la derecha y la izquierda, esa es la imagen que ha dado el bipartidismo. El PSOE y el Partido Popular han dado esta imagen tan deplorable de que crean que somos todos iguales. Y no somos todos iguales. No somos. Yo por lo menos yo no me considero bajo esos estas denominaciones que nos han dado, ¿no? Y en este caso tengo que decir que Ciudadanos queremos cambiar esa imagen y por eso nuestra premisa es la regeneración democrática, regenerar y los corruptos que se vayan donde los ha mandado el juez y quien esté aquí para corromper, pues lo que tiene que ir es a su casa. Nosotros por eso en nuestras listas no queremos tener ninguna persona imputada por corrupción y yo creo que aquí estamos para gestionar el dinero de todas las personas, de todos los valencianos. Y tenemos que ofrecer, y esto es puramente vocacional, ¿eh? Es puramente vocacional porque hay gente que gana más dinero en su profesión que en la política. Y esto es puramente vocacional para decir, yo he estado aquí en la política, he contribuido a esto y tengo que ser el altavoz de todas estas personas que están enfadadas, porque tienen razón de estar enfadadas, ¿eh? Pues quiero ser el altavoz de todas estas personas. Y quiero solucionar problemas, porque el político es político, yo lo decía Aristóteles, para mejorar el bienestar del ciudadano. Y esa es la finalidad del político. Yo la concibo de esta manera y cuando deje de concebirla de esta manera, mira mi casa y mira mi profesión. Y eso es lo que debe de ser. Y yo, por ejemplo, he tenido la gran suerte de que han confiado en mí los ciudadanos de la provincia de Castellón y he podido disfrutar y estar 4 años en las Cortes Valencianas y he escuchado a todo aquel que ha venido a contarme un problema y me he desvivido, porque esa es la palabra, para intentar plasmar ese problema con una propuesta no de ley o ir a hablar con el conseller de turno el cual estaba generando ese problema. Porque esta es la finalidad de un político, no es figurar en una foto, no es hacer lo que ha hecho la vieja política, no, eso no es ser político. Por eso Ciudadanos, y me alegra, ¿no?, el buen nombre que tenemos, Ciudadanos, somos ciudadanos que hemos dejado nuestra profesión para intentar gestionar un bien común como es la política de todos los que estamos aquí presentes. De ahí, sinceramente, no me sorprenden. Yo, mi padre a veces habló con él y me dice toda esta retahíla que han dicho. Y yo, papá, todos no son iguales, sabes que Ciudadanos venimos y lo tengo convencido, ¿eh? Y yo, y dice, ¿por qué estás tú? Estoy convencida porque estás tú. Así, un poco de ironía, pero es verdad, ¿eh? Esa es la imagen que damos al político y hay que cambiarla, hay que cambiar esa imagen y hay que empezar a trabajar para que confíen en nosotros, porque yo te hablaba del bipartidismo, pero oiga, el Botanic, el PSOE, aliado con Compromís, han demostrado ser más de lo mismo. Han demostrado ser más de lo mismo. Cuando un PSOE que dice que viene a mejorar las cosas le da la cartera de educación
a los nacionalistas, le da la televisión valenciana a los nacionalistas y le da la cartera de empleo a un conseller que es profesor de griego y dice que el capitalismo mata, mal vamos. Poco interés tienes por mejorar la vida de todos los valencianos. Yo ahí, sinceramente, tengo mis dudas si quieres ser presidente para mejorar la vida de todos los valencianos o quieres ser presidente de Postín. Y eso es lo que nos han demostrado durante 4 años y ahí, sinceramente, hay que cambiar esta imagen. ¿Piensa que después de las elecciones, si volviésemos a salir a la calle y volviésemos a preguntar, las respuestas de los ciudadanos cambiarían? Después de las elecciones, sí. Bueno, veremos, yo invito y anuncio que voten a Ciudadanos y seguramente si los resultados son diferentes, claro que van a cambiar, pero si seguimos más de lo mismo y seguimos teniendo a un PSC valenciano en las Cortes junto con un nacionalistas y populistas, pues vamos a tener 4 años más de lo mismo. Muy bien. Desde aquí nos gusta mucho mandar mensajes, ¿no? Y antes que estábamos hablando un poco de la Comunidad Valenciana, ¿usted qué le diría a Ximo Puig desde aquí? Bueno, Ximo Puig, responsabilidad. Señor Ximo Puig, no se puede dar la cartera de educación a aquellos que son amigos, y usted también se ha hecho un poquito amiguito, de esos que quieren romper España, de esos que nos quieren imponer en qué lengua tenemos que comunicarnos, en qué lengua tenemos que estudiar. Responsabilidad, señor Ximo Puig, porque la lengua, somos ricos en 2 lenguas, ¿no? Tenemos el castellano y el valenciano y tenemos una riqueza lingüística que hay que cuidarla, hay que protegerla, pero no hay que imponer. Señor Ximo Puig, usted no puede dar una televisión valenciana que esté llena de ideología, sectarismo. Señor Ximo Puig, la televisión valenciana es de todos los valencianos y tiene que ser plural y sin ningún tipo de manipulación política. Señor Ximo Puig, usted dice que quiere generar empleo. Como le había dicho, dele la cartera de empleo a alguien que crea en cómo o que sepa cómo hay que crear empleo. Señor Ximo Puig, falló hace 4 años dándole muchas responsabilidades, dándole la llave a la señora Oltra y esto creo que les va a pasar factura. Y ahora que mencionamos a Mónica Oltra, ¿también tendría un mensaje para ella? Sí, a la señora Oltra me hubiera gustado que durante 4 años se hubiera puesto más camisetas, igual que se ponía en la oposición, no se ha puesto ninguna camiseta, únicamente ha prometido, ha intentado ocultar cosas, realidades, decía que ella ejecutaba cuando no ejecutaba ni sus políticas de su consellería. Yo, por ejemplo, he tenido la gran suerte de ser la portavoz de Igualdad y yo en el 2016 solicité que cumplieran con los planes de igualdad, que todas las empresas públicas tenían que tener un plan de igualdad, hay que predicar con el ejemplo. Tenían un número muy reducido de empresas el plan de igualdad, siendo ella la que se ponía la camiseta del plan de igualdad. Oiga, hemos terminado la legislatura y hay muchas empresas que no tienen desarrollado ese plan de igualdad. Por otro lado, Ciudadanos participó activamente en desarrollar el dictamen contra la violencia de género. Ciudadanos firmó en el 2016, firmó el pacto contra la violencia de género, con unas medidas que esperábamos que en el 2019, antes de fin de legislatura, fueran implementadas. No se han implementado, falta un gran volumen de medidas por implementar. También muchas propuestas nuestras, por ejemplo, Ciudadanos, esta servidora presentó una propuesta apoyada por todos los partidos para que en la administración, en todos los edificios de la administración pública, existiera una zona para que las mujeres pudieran, dar lactancia, una sala de lactancia y también de cuidados para la corresponsabilidad del padre y de la madre. ¿Dónde están estas salas? Así podría hablarle de muchas propuestas aprobadas por unanimidad en las Cortes Valencianas, pero el Ejecutivo no ha sido capaz de implementarlas. Muy bien, Partido Popular, Isabel Bonit, ¿qué le diría? A Isabel Bonit, bueno, le diría que haga memoria, que hay una gran hemeroteca y me llama mucho la atención que ahora sean los salvadores de todos los valencianos, que han sido los que han hundido a los valencianos, los que nos han traído este buen nombre a los valencianos. Le diría a Isabel Bonit que recuerde, porque parece que en campaña hay un poco de amnesia política, amnesia electoral, y que recuerde que quien le dio ala a los nacionalistas fueron ellos. Fueron ellos los primeros que impulsaron en el 90, hubo un problema de disputa entre cuando por un puñado de votos para hacer al señor
Aznar presidente, pues crearon aquí la normalización lingüística con la Academia Valenciana de la Lengua y dejaron de lado a otro sector de la valencianía y no tuvieron la decencia de negociar con ellos. Oiga, fueron ellos los que dieron a los nacionalistas lo que hoy tenemos. Fueron ellos los que crearon un decreto donde expulsaron en esta legislatura a centenares de profesores por no tener la capacitación lingüística en Valencia. Se lo pusieron en bandeja de plata al señor Marsá. Oiga, la hemeroteca es muy sufrida y les pido que hagan memoria. Y ya por último, Toni Cantó. Bueno, Toni Cantó, pues es mi líder, ¿no? Es un trabajador nato, porque he tenido la gran suerte de estar a su lado, un trabajador nato. Le pongo matrícula de honor como persona que escucha a todos los ciudadanos, a todos los que se acercan a él, les escucha con una sonrisa en la boca y toma nota. Y se las anota para poder llevarlo a cabo las soluciones o esa problemática, intentar darle una solución. Toni Cantó es el líder que necesita esta comunidad valenciana, es el presidente que necesita la comunidad valenciana. Y espero que todos los que nos están viendo confíen en Toni Cantó para que sea el próximo presidente de la Generalitat Valenciana. Muy bien, llegados a este punto, vamos a ver unas imágenes del otro día Abascal, que vino a la Plaza de Toros, si me la pueden poner mis compañeros. Ahí lo tenemos, delante de esta visita, ¿no?, a la ciudad de Abascal. Bueno, vemos que movió muchas masas, ¿no? ¿Usted piensa que esta subida de Vox es a causa de la crisis con Cataluña? ¿Puede ser esto una burbuja, tal y como apuntan desde Unidas Podemos? No. Es una burbuja, igual que el populismo siempre es una burbuja, venga de la derecha o venga de la izquierda. Unidas Podemos fue una burbuja, lo vamos a ver en las elecciones, y Abascal o Vox va a ser otra burbuja, y esas burbujas, igual que suben, bajan, ¿no? Los populismos nunca nos han llevado a buenos cauces, ¿no? Y nunca nos han llevado a buenos puertos. En este caso, el ciudadano yo creo que es inteligente y sabrá analizar pues, ¿qué nos puede traer el populismo? Muy bien. Su lema de campaña es vamos. ¿Pero vamos hacia dónde, Merche? Vamos hacia la Generalitat, a ganar el gobierno. Vamos a cambiar. Somos el gobierno del cambio y por eso les invito a que se lancen y a que voten a Ciudadanos. Muy bien. ¿Y qué iniciativas tiene Ciudadanos por parte de Castellón, ¿no?, aquí en nuestra ciudad? Bueno, iniciativas. Sobre todo, queremos traer la libertad. Algo tan bonito como la libertad que nos han arrebatado con estas políticas del Botanic. Libertad educativa para que los padres, las familias, puedan elegir en qué centro educativo quieren que estudien sus hijos. Porque ahí hay que desarrollar aquí hay que volver al distrito único. ¿Por qué me tienen que penalizar por vivir en una cierta zona y no poder elegir un proyecto educativo que me guste más de un colegio? Pues pedimos esa libertad, también pedimos libertad en cuanto a la lengua vehicular en la cual estudiar. Oiga, que tenemos una gran riqueza lingüística y hay que respetar tanto el valenciano como el castellano. Y nosotros en esto hemos querido ir a las escuelas europeas. Las escuelas europeas, los niños cuando entran al colegio, entran con su lengua materna y a partir de ahí van aprendiendo idiomas. ¿Hay que cuidar al valenciano? Claro que sí, vamos a fomentar al valenciano, pero hay que cuidar también y hay que respetar la libertad educativa, la libertad en qué lengua quieren los padres que empiecen en edades tempranas. Y por otro lado, muy importante, ¿no?, un modelo plurilingüe real y efectivo. Estamos viendo y vivimos en un mundo globalizado. Es muy importante el aprendizaje de las lenguas extranjeras y nosotros queremos promocionar y fomentar el aprendizaje del inglés y para que cuando el alumnado salga del bachillerato, por lo menos tenga un C1 en inglés. Y esto es una asignatura que tenemos pendiente. No podemos dar las mismas horas de inglés actualmente como las que yo daba cuando iba al EGB, que daba la asignatura de inglés. El porcentaje que nos ofrecen es el mismo. Lo que sí que han aumentado las horas de valenciano, pues oiga, vamos a promocionar el inglés o cualquier lengua extranjera. De hecho, nosotros en el mes de julio proponemos de manera gratuita y voluntaria que los padres que decidan o que el alumnado que decida ir a los centros educativos puedan estudiar de manera intensiva inglés y practicar deporte en el mes de julio. Por otro lado, dentro de la libertad, oiga, también queremos de manera progresiva y gratuita ofrecer que los niños de 0 a 3 años vayan a las escuelas infantiles, a la educación infantil. Y lo que en esta medida
hay que escolarizar en mayor medida a los niños en educación infantil, porque únicamente un 37% del alumnado está escolarizado en estas escuelas. Yo creo que, aparte de ser un criterio de conciliación laboral, también es un criterio pedagógico para mejorar el desarrollo evolutivo de los niños y la socialización, y por eso Ciudadanos vamos a contribuir con ayudas, dándoles bonos a las familias hasta conseguir que sea gratuito, para que las familias elijan y decidan dónde quieren llevar a sus hijos. Y por otro lado, es muy importante en educación, la educación inclusiva. Yo entré en el 2015 como diputada, y las primeras medidas, yo creo que la primera proposición de ley que presenté en las Cortes Valencianas fue que todos los centros educativos subvencionados con fondos públicos tuvieran más recursos psicopedagógicos, porque si hablamos de una educación inclusiva se debe de dotar de recursos psicopedagógicos. ¿Qué me dijeron los diferentes grupos parlamentarios? Dijeron que sí. ¿Lo han hecho? No. Ese es el problema que tenemos. El Parlamento aprobamos, pero la parte ejecutiva no ejecuta. Entonces, de poco nos sirve, ¿no?, que tengamos buenas ideas, buenas propuestas, y después no lo hagan. Es una de las críticas que le hacía al Botanic. Educación inclusiva en la concertada también tienen que dotar de recursos a nivel psicopedagógico. También lo que hicimos fue crear protocolos que no habían, protocolos para TDAH, para trastorno espectro autista, para altas capacidades. Protocolos que el único que se ha desarrollado es el de trastorno espectro autista, pero mal desarrollado, porque le atribuye las competencias de sanidad, se las pasa a inclusión, a bienestar social, y sinceramente se desentienden de esta situación, quitándoles terapias específicas a estos niños autistas, recortándole en sus derechos. Ciudadanos va a devolver esos derechos. Vamos a dar terapias específicas individuales, pero no solo hasta los 4 años, como hace actualmente el gobierno, porque el autismo a los 4 años no se acaba. Decir, mira, a los 4 años ya no tengo autismo. No, no es así. Es algo que vas a llevar a lo largo de toda tu vida. Por lo tanto, hay que acompañar a estos niños, estas niñas, a lo largo de toda su vida, dándoles los recursos que ellos necesitan. Y ese es el compromiso que tiene Ciudadanos. Por otro lado, pues apostar por los bachiller de excelencia internacional. En cuanto a la AFP, hay que apostar por una AFP más significativa, porque tengo que reconocer que en la Comunidad Valenciana somos la comunidad que más alumnos escolarizados están en AFP, más de 93.000 alumnos. Pero, ojo, FP dual solo tenemos el 4,4%, algo está fallando, pues hay que hacer convenios con las empresas para mejorar y potenciar este FP dual y dotarle de mayor calidad, e incluso voy más allá, darle ayudas de transporte a los niños de cierta localidad que deseen hacer un FP que no esté en su localidad y por no tener recursos no puedan ir a estudiar el FP que a ellos les interesa, a la formación que les interesa a otra localidad, pues darle recursos para la movilidad. Hablando de movilidad internacional, ¿no? Si queremos fomentar el aprendizaje de idiomas, hay que dotar de recursos para la movilidad. Y en la universidad, porque sé que tenemos poco tiempo, en la universidad muy importante dotar de recursos para que todas las personas que quieran ir a la universidad puedan ir. Y también no solo becas para pagar matrículas, sino becas de excelencia a los mejores universitarios. Y en otra esfera, los impuestos, queremos bajar impuestos, queremos eliminar, y ahora el PP quiere eliminarlo, pero no lo elimina durante todos los años que ha estado gobernando. Nosotros desde el 2015, y lo hemos presentado en las Cortes Valencianas todos los años y nos han dicho que no, queremos eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Creo que es inaudito que un hijo tenga que pagar dos veces por lo que ha pagado sus padres. Hay personas que no pueden pagar lo que le pide ese impuesto, no lo puede pagar y tiene que renunciar a esa herencia. Oiga, esto no puede ser, esto es descabellado. Nosotros desde Ciudadanos queremos eliminar este impuesto y que todos los hijos o hijas puedan disfrutar de la herencia de sus padres y que nadie se sienta privado por no poder recibirla, por no tener recursos para poderlo pagar. Eso es lo que queremos Ciudadanos, también bajar impuestos a los que menos tienen y bajar el mínimo de IRPF al 10%. Queremos también el impuesto de patrimonio reducirlo, bonificarlo, para que vengan empresas a traer aquí riqueza. ¿Y qué te voy a decir de los autónomos? Los autónomos, pues queremos ayudar al autónomo. Queremos pues continuar con el ampliar a 50 euros como tarifa plana a estos autónomos más de 2 años. También queremos aquellas zonas rurales que están en riesgo de despoblación, pues que las mujeres que estén allí trabajando
sean autónomas, que paguen solo 30 euros al mes, y las mujeres menos de 30 años, también 30 euros al mes, y también desgravar en IRPF hasta un 60% aquellos que estén en las zonas rurales, porque hay que crear riqueza también en las zonas rurales. Y en cuanto a sanidad, ¿no?, para tocar un poquito de todo, pues acabar con la lista de sanidad y cómo dando recursos. Lo que no puede ser es seguir asfixiando a nuestros sanitarios. Yo el otro día hablaba con un doctor, me decía, es que en la misma hora tengo 4 pacientes, ¿cómo lo voy a atender de manera rápida? O en el mismo turno, oye, tiene unos cupos muy elevados, hay que generar el bienestar de nuestro facultativo, el bienestar de nuestro personal sanitario, porque si ellos están bien, la atención va a ser mejor, de mayor calidad, y no hay que asfixiarlo, por lo tanto hay que dotar de recursos. Y también una tarjeta sanitaria única, para que la movilidad sea un derecho de poder ir con tarjeta donde quieras ir dentro de España, que no tenga ningún problema, igual que la receta digital. Oye, que estamos en el siglo XXI, hay que actualizar estas tecnologías que tenemos a nivel sanidad. Lo que no puede ser es que con el historial médico, por ejemplo, yo me corresponde al Hospital de La Plana, si me voy a otro hospital tengo que ir con el historial médico en papel. Oiga, por favor, que se centralice, que se mejore el sistema a nivel informático, ¿no? Humanizar la sanidad es muy importante. Yo, igual es que porque soy psicóloga, pero yo desde que leí un proyecto que hablaba de las UCIs humanizadas, un proyecto precioso que se puede extrapolar a todos los ámbitos, yo creo que un paciente, que hay que humanizarlo, y hay que generar ese trato de cariño hacia el paciente, ¿no? Y que el médico, el facultativo, no sea el mero transmisor de malas noticias, también apoyarlo y acompañarlo con más recursos, lo que decía, ¿no?, para no asfixiarlo. Yo creo que puede ser un proyecto muy bonito, la humanización de la sanidad. Son muchas propuestas las que tenemos, no sé si exactamente quieres alguna especial, pero son muchas propuestas las que tenemos, pero con la finalidad de intentar mejorar el día a día de nuestros ciudadanos. Y aquí en la provincia de Castellón lo hemos defendido, eliminar los barracones, ¿sabes?, aquí de Almazora, Rechina Grande de Almazora, igual que el Sartó de Villarreal, eliminar estos barracones, que sinceramente es indigno que los niños sigan estudiando en esos barracones que nos dejaron de herencia el Partido Popular, y que Compromís no ha sido eficaz ni ha sabido cómo eliminarlos, ¿no? No han sabido hacerlo. Y en cuanto a la sanidad, pues darle el valor que tiene el Hospital Provincial, valor que le han quitado este gobierno. Es un hospital de referencia en oncología, en psiquiatría, y han mermado este hospital por falta de recursos y por hacer políticas sectarias hacia ese hospital. Yo creo que los castellonenses merecemos que nos respeten. Entre otras propuestas, y ya como yo soy de Villarreal, también quiero decir que hemos solicitado que se vuelva a la atención primaria a Torrehermosa, un centro de proximidad, de atención para las personas más mayores que no se pueden desplazar al centro que la han ubicado, que vuelva la atención primaria a Torrehermosa, y que en el Hospital La Plana y en el Hospital de Vinaroz hayan dos unidades de hemodiálisis hospitalaria. Seguramente muchos que nos estarán viendo dicen, pues menos mal. ¿Por qué? Porque solo existe uno, y es en el Hospital General. Y la gente del norte de Castellón se tiene que desplazar, la gente crónica, después está la hemodiálisis ambulatoria, sí, pero la gente crónica se tiene que desplazar de la zona de Vinaroz o de Morella al Hospital General a dializarse y después volverse con una ambulancia a su casa. Eso son 3 horas de camino. Eso para una persona que encima que se ha dializado, que es un proceso, la verdad, muy, muy, muy potente, y aparte de la tiene una enfermedad crónica que pues, lo va a debilitar más, yo creo que no estamos ayudando a esta persona a estar mejor. Pues pedir una unidad de hemodiálisis en Vinaroz y otra en Villarreal. También porque hay un volumen de pacientes. Yo, lamentablemente, he tenido que acompañar a mi madre al Hospital General y he visto que hay una larga lista para dializarse. Yo creo que hay que un poco darle respiro, ¿no?, a estas unidades y que los pacientes se sientan mejor atendidos. Muy bien, Merche, llegados a este punto, ¿no?, como hacemos con todos los invitados, les dejamos un minuto en las cámaras de televisión de Castellón para que manden un mensaje a los castellonenses o a quien usted quiera. Su cámara, cuando quiera. Pues les pido que confíen en Ciudadanos. Ciudadanos vamos a demostrar y vamos a cumplir con las propuestas que llevamos en el programa, vamos a cumplir con todos ustedes, vamos a regenerar
esta visión, esa mala imagen que ustedes tienen de la vieja política y de los populismos. Ciudadanos va a ser el gobierno del cambio, Ciudadanos va a ser el gobierno que va a favorecer el bienestar de todos los ciudadanos de Castellón, de la provincia de Castellón y de todos los valencianos. Les pido confianza, que se lancen y que voten a Ciudadanos. Bueno, Merche, cabeza de lista por Castellón de Ciudadanos, muchísima suerte. Y a vosotros también, muchas gracias por estar ahí.